Bueno, señores, ¿qué tal de Semana Santa? Pues me imagino que trabajando, porque sabemos que la mayoría de hondureños les toca estar en su puesto de trabajo. A diferencia, claro, de las flamantes autoridades. Principalmente los pobres diputados, los padres de la patria que tanto se esfuerzan trabajando y que se dan vacaciones desde mucho antes de Semana Santa hasta mucho después de Semana Santa, aparte de agarrar un buen bono, un buen billetal, un pescadito, como dice Luis Redondo. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a iniciar rápidamente con las informaciones del día de hoy, Jueves Santo. Pues informándole a usted que al parecer Xiomara no se cansa de dejar en vergüenza a Honduras. Y es que bastante sector de la población, por no decir la mayoría, se encuentran encachimbados por las declaraciones que siempre hace Xiomara Castro, dejando en vergüenza a Honduras y por supuesto a los hondureños a nivel internacional. Vea lo que publicaba en su cuenta oficial de X. Mi gobierno enviará misión de observación y acompañamiento al pueblo venezolano en las próximas elecciones del 28 de julio de 2024. Apoyamos procesos libres, justos, independientes y transparentes como pilar fundamental de la democracia en América Latina y el Caribe, sin injerencia extranjera, misma injerencia que tuvimos durante 12 años. Bueno, últimamente ha dejado un poco el discurso de los 12 años. No, no se alegre. Es que últimamente no ha salido dando discursos. Solamente cosas como esta, publicaciones como esta, que tienen maleado, como le decía, a la mayoría del pueblo hondureño, por lo menos a los pensantes y a los que no tienen que andar ahí retuiteando y publicando, claro, presidenta, la apoyamos. Pero vea usted, Honduras, el país donde no hay pisto, enviará una misión de observación y acompañamiento al pueblo venezolano. Para empezar, ¿cuánto dinero va a costar esto? Pregunta. ¿Quiénes serán los beneficiados con este viaje de placer, estas vacaciones que van a ir a tener a Venezuela? ¿Por qué Honduras tendría que enviar gente a ese país para ser veedores de estas elecciones y para validarlas, cuando ni siquiera aquí en el país hay verdadera democracia? Pero dice Xiomara que ella apoya esto y que va a mandar esa misión porque ella cree en la democracia y en las elecciones sin injerencia extranjera. Ay, Xiomara, bueno, como era de esperarse, bastante fueron las reacciones, pero aquí le vamos a presentar más o menos dos. Rachid Mejía, ya usted lo conoce, decía lo siguiente: mientras el nuevo presidente de Guatemala se pronuncia en contra del tirano y dictador Maduro, la presidente Castro apoya la dictadura y envía una misión de observación a Venezuela, que seguramente costará millones a los hondureños. ¡Qué vergüenza! Y ahí publicaba los tweets. Y apareció, adivinen quién, nada más y nada menos que el flamante Gil. Sí, el Gilberto Ríos apareció. ¡Ándate a vivir a Guatemala, pues! Bueno, Gilberto Ríos, según tu lógica, según tu respuesta de niño de kinder, ay, perdón, según tu respuesta de altura como asesor presidencial, vamos a utilizar tu misma lógica y te vamos a decir, bueno, andate a vivir vos a Cuba, andate a vivir vos a Venezuela. Si esa es tu gran respuesta para lo que está diciendo Rachid, pues entonces usamos tu misma lógica y andate a vivir vos a Cuba, papa, andate a vivir a Venezuela, que tanto los alabás. Ya estuvieras alistando la maletilla para que te vayas allá a Cuba a acompañar a la hija de Berta Cáceres. Pero a la fly, no a las cuerdas que viven aquí en Honduras, sino que a la fly, la que anda ahí obsesionada con Libre y con Mel. Andate allá a Cuba y le haces compañía. Bueno, para que vea usted la calidad de los flamantes funcionarios públicos de este país. Seguramente, si no salió hoy jueves, va a salir mañana viernes, o el lunes,
o el martes, miércoles, jueves y viernes, en la entrevista de Canal 11 hablando acerca de esto. Porque parece más que fuera Gilberto Ríos el presentador de ese programa, pero bueno, cada quien maneja su programa como quiere, ¿va? Otro que reaccionó, pero esta vez vamos a presentarle una reacción a favor, es Ronnie Martínez. Decía Ronnie Martínez: ¡excelente presidenta Xiomara! ¡Apoya procesos libres de injerencias! Bueno, le pasé esto de Ronnie Martínez por dos cosas que le voy a decir. Número uno, yo escuchaba la vez pasada a Paguasta diciendo: ¿quieres saber si algo es malo? Mire a ver si lo apoya Ronnie Martínez. Si Ronnie Martínez dice que es bueno, es porque es malo. Y bueno, ahí está. Ronnie Martínez a favor de esta comisión que dice Xiomara que va a mandar para apoyar esas elecciones libre de injerencia. Y es que, señores, el chiste se cuenta solo. Cuando, entre otras cosas, lo que ha hecho este señor allá en Venezuela es que, por ejemplo, en elecciones primarias de la oposición, María Cristina Machado ganó con un 90% de los votos y el CNE la inhabilitó. Entonces ella vino y nombró a su sustituta, la doctora en Historia y Filosofía y Letras, Cristina Lloris, y el CNE no la inscribió. Esto y pues muchas cosas que ya usted sabe que le suceden a los opositores del gran Maduro allá en Venezuela. Y esto es lo que llama a Xiomara Castro elecciones libres de injerencia, elecciones democráticas, y que nadie se meta cuando estos tipos hacen lo que quieren allá para mantenerse en el poder. Pero bueno, no le voy a ahondar en ese tema porque yo estoy seguro que usted que está viendo este video ya sabe las cosas que están sucediendo ahí. Ya sabe el tipo de gobierno que hay en Venezuela. Y pues ya sabe que no hay pisto aquí en Honduras. No hay pisto. ¿No entendés que no hay pisto?, le decía Mel a aquel tipo. Y pues vemos que la situación es diferente, porque si hay billete hasta para mandar esa misión especial allá a Venezuela, y al final a saber qué grandes poporoilas son las que van a ir a vacacionar allá con toda su familia, seguramente hasta van a llevar periodistas y otra vez y un montón de cosas. Pero bueno, no hay pisto, señores, no hay pisto. Vamos a pasar rápidamente a otro tema, porque miren, el Ministerio Público ya hacía este comunicado de la detención de este tipo que usted ve ahí en pantalla. Él es un exdiputado, solo se menciona exdiputado, pero no se menciona el partido político. Y se menciona exdiputado por la presión que hizo toda la gente, porque solo ponían capturaron al señor tal y no ponían quién era. Pero bueno, ahora se sabe que es exdiputado, por lo menos le ponen ahí. Deberían de terminar de decir exdiputado de libre. Y ya que le pongan exdiputado de libre, también ponerle que es pana de Carlos Zelaya. Pero bueno, vamos a leerle el comunicado del Ministerio Público, donde decía que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida obtiene auto de formal procesamiento contra el exdiputado Miguel Ángel Navarro Cruz. El imputado es acusado de la comisión a título de partícipes del delito de asesinato en perjuicio de Rafael Leonardo Lagos Armijo, empleado del Programa Nacional de Recuperación de Pérdidas, dependencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hecho violento registrado el viernes 8 de septiembre de 2023 en la colonia San José de la Vega de Comayagüela. Según investigaciones, el ahora occiso salía de su casa de habitación cuando fue interceptado por tres sujetos, quienes al verlo hicieron uso de sus armas de fuego, disparándole en reiteradas ocasiones hasta causarle la muerte. Quienes fueron detenidos y puestos a la orden de las autoridades judiciales. De acuerdo a las propias investigaciones de la Dirección Policial de Investigación, el señor Miguel Ángel Navarro Cruz se reunió con David Humberto Velázquez Martínez en una gasolinera de la colonia Las Palmas de Tegucigalpa, a quien le entregó la cantidad de 150 mil lempiras en concepto de pago por el asesinato del señor Rafael Leonardo Lagos Armijo, para que este posteriormente entregara el dinero a uno de los autores materiales. Vea usted que Angelito Velázquez Martínez, persona de confianza de Navarro Cruz, supuestamente fue la persona encargada de buscar, coordinar y contratar a los señores Golfran Eduel Escobar Fonseca, Marlon José Ramírez Bobadilla,
y Melvin O'Neill Baquedano Maradiaga para que le dieran muerte al empleado del Registro Nacional de las Personas. Las investigaciones establecieron que el señor Miguel Ángel Navarro Cruz era compañero de trabajo de Rafael Leonardo Lagos Armijo en el Programa Nacional de Recuperación de Pérdidas, quienes supuestamente mantenían problemas personales y laborales, al grado que el fallecido recibió constantes amenazas de muerte de Navarro Cruz. Eso lo publicaba el mismo Ministerio Público en este informe. Para que vea usted la calidad de angelitos, la calidad de funcionarios que tenemos en este precioso gobierno refundacional. Sinceramente, señores, no se sabe al final qué rumbo es el que lleva este país y hacia dónde nos dirigimos con este tipo de persona gobernando. Imagínese qué seguridad puede tener alguien como ciudadano en Honduras. Ah, pero no se preocupen, los ciudadanos deben de estar tranquilos. ¿Por qué? Porque como usted ve en pantalla, 6 Black Mamba, papá. No hay pisto, pero sí hay 6 Black Mamba que acaban de ingresar. Que van a mandar unas para Ceiba, que van a mandar otras para no sé dónde. Le pregunto yo a usted que está viendo este video, ¿cuánto tiempo, cuántos días le da para que aparezca la primer Black Mamba al revés? Porque los policías andaban bien a pichinga. ¿Cuánto tiempo le pone usted? ¿Un día? ¿Dos días? ¿Tres días? Para que aparezca la primera Black Mamba metida en una cuneta porque los policías andaban celebrando ahí algún cumpleaños o algo y se pasaron de copas. Pero bueno, así es como combate el crimen en Honduras. Y mientras, lastimosamente, estas son las noticias de nuestro país, nos alegramos por lo que está sucediendo con el hermano país de El Salvador. Primero, antes de contarles por qué, porque vamos a hablar del régimen de excepción y la seguridad que hay allá, les voy a presentar noticias como la de esta cadena. Imagínense, todo este tipo de noticias, ¿no cree usted que salen de la nada? Ahí hay un financiamiento atrás de todo esto. Ve usted, esa cadena internacional DW publicaba esta imagen y decía: alerta sobre crisis de derechos humanos en El Salvador. Las medidas adoptadas por Bukele gozan de aceptación en una parte importante de la población. Sin embargo, las denuncias de detenciones arbitrarias y torturas se multiplican. Alerta sobre crisis de derechos humanos en El Salvador. Yo no le voy a decir lo que yo pienso. Le voy a pedir a usted que está viendo en estos momentos este video, que me deje un comentario opinando acerca de esta publicación de este medio DW, acerca de los derechos humanos de estos presos que están en estas cárceles de máxima seguridad. Seguramente porque son unos angelitos y porque fue un error su captura, según lo que expresa este medio. Deje usted su comentario, porque a continuación vamos a ver cómo ha funcionado el régimen de excepción allá en El Salvador. ¿Ha dado frutos o no ha dado frutos? Yo solo sé, señores, por las noticias que he visto, que para que llegue a un nivel en el que el ciudadano inmediatamente se atreva a confrontar a los delincuentes, a llamar a la policía enfrente de ellos y todo, y que estos sean capturados casi inmediatamente, es porque ya hay confianza en la población. Es porque se sabe que ya se está trabajando bien por parte de los encargados de dar seguridad. Pero bueno, le dije que no iba a opinar mucho acerca de esto de Bukele, pero sí le iba a presentar este corto video resumiéndole esto del régimen de excepción, si ha funcionado o no ha funcionado a 2 años ya de su implementación en el hermano país de El Salvador. Veamos este breve video. La madrugada del domingo 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele convocó a una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad. En 3 días, los pandilleros les arrebataron la vida a 87 salvadoreños. La mayoría de las víctimas estaban dedicándose tranquilamente a sus quehaceres diarios. Esos 3 días inundaron a nuestro país de dolor y tragedia. El mundo debe entender que nos estamos enfrentando a asesinos seriales, a organizaciones criminales que desde que amanecen pensando cómo afectar a la población. El Centro de Intervenciones Telefónicas, se escucharon más de 400 órdenes de asesinar salvadoreños. Como gabinete entregamos todas las posibilidades que teníamos
pero al final solo nos quedaba una: activar el régimen de excepción para rescatar el Estado de Derecho. La madrugada del 27 de marzo, el presidente también pidió a la Asamblea Legislativa decretar ese mismo día el régimen de excepción. Se solicitó esa misma noche a la Asamblea Legislativa el régimen de excepción, es decir, que comenzamos a actuar bajo las leyes que rigen en nuestro país. A partir de ese momento hasta el día de hoy, miles de pandilleros han sido capturados. Nuestro país, poco a poco, volvió a respirar la paz que tanto necesitaba. Todos los expertos, analistas, decían que era imposible, que requeríamos varias generaciones, es decir, los hijos de nuestros hijos tal vez pudieran ver un avance significativo. Pero nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo, para sanar literalmente el lugar más peligroso del mundo. Pasamos de vivir con miedo a vivir con esperanza. Desde que comenzaron con el régimen, la verdad que las cosas han cambiado bastante y han cambiado para bien, porque ahora sentimos una gran libertad, podemos andar a cualquier hora en la calle y no sentimos aquel miedo de que nos van a asaltar, nos van a parar a pedirnos el DUI. Ahora mandamos a nuestros niños a las escuelas sin miedo a que nunca regresen. Ahora los salvadoreños pueden invertir mejor en su negocio porque ya no pagan extorsiones. Para los emprendedores o los empresarios no podíamos trabajar libremente y ahora creo que ese dinerito que se les regalaba a ellos, pues se puede invertir ciegamente en los negocios sin el miedo a que alguien nos llegue a quitar lo que con tanto sudor nos ha costado. El Salvador está lejos de como fue conocido hace algún tiempo. Ahora los salvadoreños ya no tienen miedo. Hay muchas personas que ya les perdimos el miedo a las pandillas, a las extorsiones, porque si se fijan, ahora son ellos los que se esconden, ya no somos nosotros. Ahora hemos perdido el miedo a denunciar y a hablar lo que nosotros sentimos. Después de 2 años del régimen de excepción, lo que hemos logrado ha sido trabajo duro de muchos salvadoreños que continúan soñando con vivir en un país mejor. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Ahora El Salvador vive en una verdadera paz. Y así cerramos este informativo del día de hoy. Ande con cuidado, si no tiene necesidad de salir, no salga. Quédese en su casa mejor disfrutando tranquilo, no gaste el billete, no se endeude por irse a meter a una piscina a tragar agua con ya sabe qué, ni ande en esas carreteras porque, miren, está peligroso andar en esas carreteras, anda un montón de manudos, gente sin licencia que andan volando ahí en esos carros, gente bien a maceta, o sea, mejor quédese en su casa tranquilito. Hay más días en los que uno se puede escapar ahí del trabajo, se inventa que tiene gripe o algo y no va a trabajar y se va para la playa. Pero si no tiene necesidad de salir, mejor quédese en su casa relajado, disfrutando de su familia, mire si hay una película, hágase su buen asado y cheque. El Consejo de Honduras informa de hoy. De esta forma llegamos al final y nos despedimos con dos rolas. Una que ya le había presentado, que es el hit de este verano. Y pues al final también el hit musical de este programa. Honduras informa. Con esto nos despedimos el día de hoy. Gracias por su sintonía y recuerde dejar su me gusta, compartir y por supuesto si no se ha suscrito, suscribirse. Hasta el próximo informativo. A su hija no le pasa ni un 5. ¿Qué será? ¿Qué será?
verdad, sin ser de Mel, sin ser de Juan, sin ser coyote o tacuacín, sin ser la vaca intelectual y sin armar mucho cagadal, como dice Chago, componete animal. Honduras informa, la verdad siempre para ti. Honduras informa, aquí nos vale cachinflín. Suscríbete ahora, suscríbete ahora. O si no, Marvin Ponce te saldrá en la madrugada y te dará tremendo pico. Oh, 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 la verdad siempre para ti. Oh, 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 conmigo, con quien.